Hoy, durante el análisis que realizaba un noticiero nacional sobre el acuerdo del fin del conflicto, la senadora y analista política colombiana Claudia López se salió de la continuidad y literalmente les jaló las orejas en directo sobre el curso del análisis que ella consideró poco imparcial. Primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí una hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Ante la sorpresa de los presentadores, quienes intentaron persuadir a la invitada, ella insistió en su inconformidad y explicó a partes del acuerdo que se firmó hoy en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno nacional. Lo segundo que quiero decir con toda claridad es que estos son los acuerdos históricos, pese a la trivialización que aquí están tratando de darle. Nunca antes, en los 9 procesos de paz anteriores, ha habido un acuerdo de paz con semejante nivel de detalle en el desarme, la verificación internacional y la refrendación como el que hoy se ha anunciado. Nunca antes ha habido una garantía concreta de que no se volverá otra vez a tener un Santa Fe Ralito ni un Caguán, sino que esas zonas estarán estrictamente restringidas a 22 veredas con verificación internacional. No podrán entrar civiles, no podrán salir de allí los desmovilizados armados. Y por último, siendo la guerrilla más grande que ha tenido Colombia y su historia, y de hecho más grande de toda América Latina en toda la historia, su proceso de desarme apenas durará 6 meses con verificación internacional y habrá destrucción definitiva de las armas. Eso es lo que deberíamos estar analizando. Finalmente, la congresista por el Partido Verde decidió retirarse del set. Claro que les agradezco mucho su invitación, pero yo la verdad prefiero retirarme.